Sideravisus, noticias de la UNT. El próximo 21 de septiembre se conmemora el Día del Artista Plástico y por ese motivo, docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán han inaugurado una muestra en los salones del Centro Cultural Birla, en donde por supuesto han dado a conocer su producción artística. Una muestra que está organizada por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Arte y en la que participan los docentes que son artistas también, son productores. La mayoría trabaja en los talleres de producción artística. En este caso, la idea era intervenir un tubo de PVC según la creatividad, la imaginación, el lenguaje que cada uno utiliza para justamente formar una transversalidad, es decir, una interrelación de ideas, de conceptos llevados a lo estético. Con la idea de unir bajo una misma consigna, en este caso particular, y el año pasado también, bajo un mismo tema, distintas miradas, por de allí el nombre Transversalidades Estéticas, porque pensamos que es una práctica que enriquece las posiciones acerca del arte y permite discutir distintas visiones. No es fácil, digamos, abordar una obra a partir de este tubo, ¿no? Bueno, se me ocurrió este, se llama Cuadrado Rojo, y creo que un poco tiene que ver con la formación que yo tengo, soy arquitecto, entonces es como una ciudad, una cosa así, y de esa ciudad has traído a alguien, digamos, en una especie de habitáculo, digamos así, una habitación, haciendo una determinada actividad mirando ese cuadrado rojo, ¿verdad? Esta obra tiene que ver con una intervención sobre un tubo que lo ha dado la Secretaría de Extensión para participar en esta muestra. Y bueno, acá tiene que ver con dos máscaras que están emparentadas en el cosmos, ¿no? Y es una técnica en el mate sintético que tiene que ver con mi obra, que es una constante de las máscaras. Mi obra se llama Metástasis 2 y es como un concepto de la interrelación entre lo que nos pasa por dentro y por fuera, nuestra relación con el mundo exterior y con nuestro mundo interno. Yo trabajo con la pintura, trabajo con el dibujo. He trabajado sobre justamente ese contacto, esa intersección entre ideas, conceptos y realización, imagen. Creemos que es muy bueno esto de encontrarnos una vez por año todos los docentes a tener y a presentar una mirada diferente. Y en esta oportunidad lo que nos interesa también es reunirnos porque estamos prontos a festejar el Día del Artista y creo que la mejor manera de hacerlo es produciendo y a través del arte, por supuesto. Sideravisus, noticias de la UNT.